En la génesis de este negocio, realmente lo inició mi esposa Grace Campos. Toda su familia es de comerciantes, pero uno de sus talentos es la repostería. Y anduvo por toda Heredia buscando una locación. Llegamos acá después de haber caminado y visto una casa abandonada por muchos, muchos años, casi que cayéndose. Ella creyó en el concepto. La reconstrucción fue lo más difícil y adaptar una casa, que es una casa de más de 100 años, a un modelo de trabajo de panadería. Después el dilema fue cómo ponerle. Entonces cada uno de nuestros hijos, Grace, escogió nombre, José Ignacio, Antonieta, Irene y yo. Pero Grace decía, la verdad que es una casa vieja, se va a llamar casa vieja. Grace quiso rescatar recetas para poder tener una mezcla entre productos auténticos, verdaderamente que nos recuerden nuestro pasado, nuestra niñez o nuestros abuelos, más incorporar productos que no son nuevos, pero sí de muy alta calidad y con un valor agregado que nada de eso se tendría si no tuviéramos el profesional humano que es el que verdaderamente le pone la cereza. Tenemos la trenza de canela, que es una delicia, la trenza rellena de carne mechada o la trenza rellena con palmito, y también tenemos el pan casero. Es un pan que se ha, la fama, el boca a boca, que es la publicidad más eficiente y más barata, nos ha hecho llegar a todos los niveles del país. Entonces aquí viene gente que dice, vengo de Guanacaste, vengo de Limón, vengo de Golfito, vengo de Punta Arenas, me dijeron que tengo que llevarme la trenza de canela. ¿Cuál es? ¿O cuáles son los bizcochos? ¿O cuáles son las cocadas? Quiero llevarme las quesadillas. Entonces, verdaderamente, entre ellos hay una competencia, pero de calidad, porque todos son panes que, aunque usted los puede encontrar en la competencia, tiene un acabado final muy, muy diferente, que es hecho con muy buena materia prima y con mucho amor. Lo que sí hemos querido tener acá para los alumnos y para todas las personas es comida sana. Nuestros productos son hechos con la mejor calidad. A diferencia de la comida chatarra, ellos aquí con 1,000 colones se comen una muy rica empanada de pollo o una empanada de gallo pinto o una pizza o un bizcocho casero. Verdaderamente es una forma muy diferente y además tienen la camaradería. Aquí tenemos e internet libre para ellos, aquí en lo que necesitan les ayudamos, los cuidamos. Y mire que hemos tenido una respuesta del pueblo de San Pablo y residentes, porque aquí en San Pablo es un cantón muy pequeño, pero vive una gran población que se ha venido a vivir a San Pablo. Entonces aquí esto es un dormitorio gigante y hemos tenido una acogida que tenemos que decirle gracias, porque sin ellos no fuéramos lo que hoy somos. Aquí abrimos a las 5 de la mañana y es abriendo la puerta y vendiendo el bollito de pan. Pero sí, hay un sacrificio personal, porque esto es una empresa familiar, pero con un amor y un cariño que uno se levanta para estar aquí a las 3 de la mañana, que las horas se le van a uno voladas, porque realmente lo que más nos gusta son nuestros clientes, son los que pagan nuestro salario. Y ellos se van felices, nosotros quedamos súper, súper felices.